Bueno a todos, aquí Jorge Chocín. Estamos en un nuevo vídeo para el canal de AEB, en el Battlefield Noticias semana número 8. Y vamos a ir dando comienzo con las noticias de esta semana, así con movimiento. Empecemos por una que no se refiere al juego en sí, pero sí a nuestra comunidad. Imagino que la mayoría ya sabréis de la que voy a hablar, pero por si acaso alguien no se ha enterado aún, voy a hacer un pequeño resumen para que lo entendáis todo. Esta noticia está enfocada al Community Manager de Battlefield España, en Twitter y en Facebook. Pues bien, este señor se ha dedicado desde que lleva en el puesto a traducir los tweets de la cuenta oficial de Battlefield inglesa al español y ya está, nada más. Pues bien, esto a muchos nos parecía normal, el hecho de que los de arriba no se comuniquen con nosotros, ni nos respondan ni nada. Pero como ya han comentado muchos youtubers acerca de esto, entre ellos están Madafaka, The Real SLK, Fonso, Tortilla Squad, concretamente Pollo, y George Yellow, por ejemplo, hay muchos más, pero no voy a nombrarlos a todos. Resulta que la mayoría de community managers de otros países y continentes sí que se dedican completamente a responder dudas, a hacer publicidad de youtubers de ese país, y etc. Por este hecho, los youtubers anteriormente nombrados subieron un vídeo pidiendo a la comunidad que se movilizara, llamando la atención a este señor en Twitter y en Facebook, lo cual se hizo con muy buena respuesta. Pues bien, dos o tres días después, por fin este señor, o community manager, ya ha publicado un tweet de su puño y letra recomendando un montaje del señor Motuel, algo que sin duda alguna está bastante claro que va a ser el comienzo de un cambio y esperemos que siga así, poco a poco vaya haciendo su trabajo correctamente. Vamos rápidamente con la siguiente noticia, la más breve, en la cual no quiero entrar en detalles porque me parece innecesario. DICE realizó un mantenimiento en los servidores de Battlefield 4 el pasado lunes 15, en el que mejoró el rendimiento de los propios, y aplicó un parche exclusivo para PC en el cual dicen haber mejorado mucho el sistema de detección de chetos. Esperemos que sea así y no veamos tantos. Siguiente noticia. Este fin de semana pasado, Origin puso una cartelera oficial que decía que los usuarios de Battlefield 4 Premium recibirían más contenido para el juego. Con lo que ya comentamos la semana pasada, podemos empezar a deducir que los DLCs que se confirmaron serán únicamente para los de Battlefield 4 Premium, o también mitad y mitad, es decir, mitad para Premium y mitad para todo el mundo. Lo que sí sabemos es que Tiger, o David Sirland, como queráis llamarle, dijo que serían gratuitos, y de momento no ha fallado en nada, así que seguiremos a la espera de más información. Antes de pasar de noticia, comentamos un tuit de David Sirland en el cual dice que las votaciones de los mapas favoritos de Battlefield, la saga entera, llevan ya unas 156.000 votos y los más votados son de Battlefield 3, seguidamente Bad Company 2, Battlefield 2 y 1942. Y con esto prosigamos. Ya comentamos hace tiempo sobre la posibilidad de tener mapas nocturnos en Battlefield 4, a raíz del que se implantó para Halloween. Pues bien, ahora DICE, o mejor dicho David Sirland, ha confirmado que están trabajando en ellos, no nos ha dicho nada más, por lo que también tendremos que esperar a recibir más datos, lamentablemente. Y finalicemos con la última noticia de esta semana, la cual es de Hardline. La semana pasada ya comentamos las armas que vendrían, pero ahora tenemos las funciones de cada clase, de lo cual los dos integrantes de esta comunidad, Yalesuni y Hormiga, ya han hecho dos vídeos explicándolas las cuatro. Os los dejo en pantalla para que los podáis ver, lo cual es bastante aconsejable. Simplemente resumiré las funciones de cada clase porque si no me voy a enrollar mucho y como ya he dicho podéis ver esos vídeos. Así que, operador será de asalto y médico, mecánico, dispositivos y vehículos, enforcer, apoyo y profesional establecer trampas y recoger información. Y con esto damos por finalizado el vídeo de Battlefield Noticias semana número 8. Estamos a la espera de mucha información, así que a ver si hay suerte y la traen bastante pronto. Espero os haya gustado, like, comentarios y nos vemos la semana que viene, aquí, en AEB. Adiós.